Considerando la educación como una piedra angular del crecimiento y el desarrollo de una región, CODECIN contempla la educación como uno de los ejes transversales de la Alianza por la Competitividad. Nos acompaña el ingeniero Enrique Maitorena García, director general de CODECIN. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia, en especial a los directores, que no basta con el esfuerzo que hacen cotidianamente, sino además los hicimos venir esta mañana hasta acá. Y por ello les tenemos aquí una manzana deliciosa para que nos pongan 10 este día. Gracias a quienes vienen a acompañar también en este reconocimiento tan sentido por parte nuestra a estos señores, a estas damas que trabajan por lo más valioso que tiene o puede tener un país, que son los niños, aquellos que en su momento serán no solamente líderes empresariales o gubernamentales o trabajadores que se esfuercen día a día o amas de casa, van a ser los responsables de la formación de las siguientes generaciones. Es decir, en un futuro serán padres y madres de familia que tendrán que formar a los que vamos a dejar en este mundo. ¿Cómo llegamos y por qué estamos hoy aquí? No somos expertos en educación y tampoco tenemos la responsabilidad ejecutora del tema por parte de gobierno. Pero en CODECIN tenemos claro que la educación es la piedra angular de la competitividad y el desarrollo. Y como millones de mexicanos, afirmamos que la calidad de la educación es un tema de todos. Hace 2 años, con el apoyo de 30 universidades del Estado, realizamos un ejercicio de consulta para definir una agenda de educación con visión de futuro. Como resultado, obtuvimos un documento titulado Acciones y Estrategias para Transformar la Educación de Sinaloa, con 6 propuestas fundamentales. Número 1, el modelo educativo y su gestión. 2, la pertinencia de la educación de acuerdo al contexto y la vocación en el Estado. 3, la profesionalización de docentes y autoridades educativas. 4, el incremento del nivel de estudios de la población y la disminución de la deserción en los distintos niveles. 5, el seguimiento y uso de la información producto de las evaluaciones para convertirla en una práctica constante para lograr así una renovación y mejoramiento continuo. 6, infraestructura adecuada y uso de las tecnologías de información. Con toda esta información, créanme lo que fue un gran reto elegir hacia dónde dirigiríamos nuestros primeros esfuerzos. La decisión no fue nada sencilla. Hay tanto que hacer en el tema educativo de nuestro Estado y de nuestro país, que el abanico de posibilidades y elecciones resultaba abrumador. En ese ejercicio, con universidades e institutos de educación superior, escuchamos una queja recurrente de todos ellos acerca de las deficiencias que muchos jóvenes arrastran desde los niveles de educación básicos: preescolar, primaria, secundaria y aún más de bachillerato. Esto nos hizo reflexionar que en Sinaloa, el capital humano con las competencias y habilidades necesarias para insertarse con éxito en la economía y sociedad del conocimiento es un proceso que inicia desde el nivel preescolar. Esto es un gran desafío para el Estado y para el país. Ya habíamos hecho algunos estudios sobre la evolución de los egresados y el mercado laboral. Entonces, nos pareció también importante acercarnos y conocer un poco más sobre las escuelas primarias de Sinaloa y su desempeño. ¿Qué hicimos? Con los resultados de la prueba Enlace 2012, seleccionamos las primeras 18 escuelas primarias públicas con mejor puntaje en el examen Enlace que cumplieran con los siguientes 3 criterios. Número 1, que tuvieran al máximo 5% de exámenes sujetos a revisión, lo que de pronto entendemos como posible copia.
que contaran esas escuelas con un mínimo de 300 alumnos, es decir, que haya un impacto fuerte por los resultados de esa escuela. Y el grado de marginación que pudiesen tener en la zona en donde está la escuela. Y eso hicimos para todo el país. ¿Qué ocurrió? Al hacer esta discriminación de acuerdo a estos tres criterios, Sinaloa le va muy bien. En escuelas que tienen menos de 5% de revisión de exámenes, más de 300 alumnos, las escuelas públicas de Sinaloa tienen tan buenos resultados como las mejores escuelas privadas. Claro, no son todas, son 18, aquí están por eso los directores que vamos a reconocer, pero también debo mencionarles que como Estado, Sinaloa pone el ejemplo en estos niveles. Los directores de esas escuelas seleccionadas requieren, primero, saberlo. Segundo, que se los reconozcamos, que les aplaudamos este día, porque esta labor se va a reflejar en el futuro de nuestro país. Todos reconocemos en nuestras comunidades escuelas de gran tradición que se han levantado con el sudor, el esfuerzo y algunas veces hasta lágrimas de sus directores. En contraparte, también las hemos visto decaer cuando el director ya no está más allí. Nosotros, la sociedad, los empresarios, sabemos que un buen director de nuestra empresa nos va a garantizar buenos resultados. Y si no es así en la empresa, el director se va. No hay segunda oportunidad. En su caso, los resultados indican que ustedes han hecho bien su trabajo, ese trabajo directivo, esa labor de liderazgo. Y eso es lo que reconocemos hoy y los felicitamos por los resultados. Señoras y señores, estamos hoy aquí para reconocer la labor estratégica del director de la escuela, para promover las buenas prácticas directivas de las escuelas primarias públicas con mejores resultados y para reconocer la pasión y el compromiso a pesar de todo y contra todo de los directores. No es común que ejercicios como estos de reconocimiento se hagan públicamente al desempeño de un director de una escuela pública primaria. Es cierto, pero hoy, en este mes de noviembre, mes de la competitividad, es un magnífico pretexto para acercarnos, conocerlos y decirles a ustedes, Raquel, Delia del Rosario, Carmen Beatriz, Margarita, Enoen, María de Jesús, Georgina, Manuel, Javier Enrique, Óscar David, Carlos Máximo, Álvaro Paul, José Adán, Teódulo, Rafael, Rosario, Everardo y un Rosario más, gracias y felicidades. No deseo aburrirles, pero sigo yo. Les voy a presentar lo más rápidamente posible, tratando de que se entienda la metodología por la cual llegamos a la conclusión de reconocer este día a los directores. En este análisis de buenas prácticas, teníamos un objetivo, que era conocer y analizar qué acciones y estrategias siguen aquellos que tienen buenos resultados. Les llamamos buenas prácticas, generamos un patrón de buenas prácticas, porque quisiéramos que esto se repitiera en todas las escuelas, no solo de Sinaloa. Sí queremos ser el ejemplo, creo que se repita en todo el país. La fórmula ya se los platicaba ahora. Esos son los tres criterios que les decía de cómo elegimos a estas 18 escuelas primarias con el puntaje más alto. Estas 18 escuelas además se visitaron, están en esos municipios, Culiacán, Mazatlán, Ahome y Navolato, y se entrevistaron personalmente a las 18
a los 18 directores, a 74 maestros y a más de 1,000 alumnos. También se levantó el inventario de la escuela. ¿Qué cosas sí tiene y cuáles no tiene? Porque podría ser un buen pretexto el decir que no tengo una techumbre. Podría ser un buen pretexto decir que no tengo una computadora. Que se requieren, si es verdad. Pero que los señores aquí presentes y señoras presentes han demostrado que aún con las carencias se pueden dar los mejores resultados. ¿Cuál es la agenda diaria de las mejores escuelas que hoy reconocemos a sus directores? El orden estricto en horarios. O cumples o cumples. Hay una tercera oportunidad de cumplir. Son rigurosos en la hora de entrada, sobre todo con los propios maestros. Aquí tienen que estar ustedes antes que los alumnos. Pero los maestros, con el liderazgo de estos directores, lo aceptan con entusiasmo. Dan seguimiento a las tareas académicas de cada día de acuerdo a lo que planearon previo al año escolar. Conocen los maestros a cada uno de los alumnos por su nombre. Pueden omitir el paso de lista y ahorrarse esos minutos para dedicarlos a la enseñanza y el aprendizaje. Buscan siempre, y lo logran, cómo motivar a los alumnos a la lectura, a la investigación y a participar. Y en este mundo, el que no lee, no aprende. ¿Cuáles son los aspectos comunes de todas estas escuelas? Pues el director, que pone el ejemplo con su liderazgo, que participa y hace participar de las decisiones más importantes a su equipo de trabajo, la motivación que dan a los alumnos para que lean más, practiquen más, investiguen, cómo colaboren con los maestros, cómo cumplan y ejecuten el trabajo que tienen que hacer, y algo muy importante, el respeto y la armonía que debe prevalecer entre los docentes. Esto permite que haya una capacitación continua de los maestros en esas escuelas. No quiere decir que en otras no ocurran cosas de este tipo, pero sí, en ninguna de las 18 se deja de hacer esto. Los directores se preocupan siempre desde el primer momento que toman la dirección por mejorar las instalaciones, todos los días por conectarse con el equipo de trabajo, por planear anticipadamente y por establecer las reglas y una filosofía de trabajo en la escuela. Los aspectos que nos señalaron en todas estas encuestas que tienen que ver con la influencia que tiene cada uno de los actores diferentes en la educación, en el resultado de estas pruebas. En primer lugar, le dieron más peso a la familia y el entorno en el cual vive y se desempeña el niño. En segundo término, la escuela y los maestros. Y en tercer término, la tecnología y los medios de comunicación, que también forman parte del entorno. La familia y su entorno, pues a los padres aquí presentes y a los que nos puedan escuchar, pues los convocamos a que estén más pendientes de sus hijos. Alguna vez mi papá me dijo, si quieres educar bien a tus hijos, nunca los sueltes de la mano. ¿Cuáles son los factores en la toma de decisiones de estos directores? Pues principalmente su plan anual de trabajo, que planeado junto con los maestros, con todo el equipo de trabajo, previamente, como ya lo dijimos, involucrar a todos en la toma de decisiones y el liderazgo. Las fortalezas que encontramos en estas instituciones, las instalaciones e infraestructura, en mayor término, después del más importante, los maestros, su preparación, disponibilidad para el trabajo en equipo. También un reconocimiento para todos los maestros que forman parte de estos 18 equipos de trabajo. La participación de los padres de familia en menor grado, fíjense, a pesar de considerarse tan importante, los resultados en algunos casos se obtienen a pesar de los padres. La tecnología con que cuentan
la relación director-maestros y otros valores como la seguridad. Principales debilidades, ¿en dónde se sienten flojitas estas escuelas? Les falta infraestructura o tecnología, problemas para dar mantenimiento en algunos casos, falta de participación de los padres de familia, personal, maestros de apoyo a veces insuficiente y debilidades detectadas muy serias en las que no les fue bien, la impuntualidad. ¿Qué hace bien el director en estas escuelas? Cumplir con las normas, poner el ejemplo como líderes que son, organizarse, mantener un buen ambiente de trabajo, avanzar en los temas académicos, gestionar ante quien sea lo que me hace falta, ayudar a los alumnos y, sobre todo, querer mucho la escuela y lo que hacen. ¿No nos equivocamos allí, directores? ¿Qué están haciendo bien los maestros, según los directores entrevistados? Cumplen los programas de trabajo. Difícilmente, si no se cumple el plan del año, pues los niños van a salir bien. No faltan, son puntuales. Inclusive nos dijeron de varios maestros que aún con malestares de salud acuden y dan su clase y revisan sus tareas a tiempo y los exámenes. Dan ejemplo de rectitud, honestidad y puntualidad. Tienen disposición para trabajar, para capacitarse y estar abiertos a la reforma. Y, por supuesto, también algo muy importante, preparar a los alumnos para las evaluaciones. El conocimiento se adquiere durante todo el año, pero también hay que entender cómo está redactado un examen para contestarlo de manera adecuada. ¿Qué medidas de todas han sido las más exitosas en estos temas? La planeación y la organización, y disculpen la redundancia, pero así son los resultados en cada uno de ellos. El uso de la tecnología, la capacitación, impulsar la lectura y el acercamiento con los padres de familia. Muy valioso el extra con la pasión que le ponen los directores, que no es nada más el cumplimiento, ir más allá, los programas de valores, los talleres, el inglés, en donde no está exigido o no es obligatorio por la SEP, eventos artísticos, académicos, deportivos y de apoyo adicional en la escuela. Los niños, ¿qué dijeron? ¿Cómo son los niños? Dicen que los padres de familia tienen un mayor nivel de escolaridad, en donde los resultados son mejores, los papás tuvieron una mejor educación, en donde los niños gozan también de una dieta más variada, llegan a la escuela en vehículo particular más de la mitad, en contraparte de otras que solo llega al 18%, y llevan en promedio un 11% más dinero para gastar en la escuela. Pero también, si llevan ellos buenos resultados a la escuela, yo creo que mucho tiene que ver, ¿no? Las que tienen mejor puntaje en el entorno escolar aprecian más la escuela y a los maestros, más deporte. Es decir, entre mejor les va a estas escuelas, hay otras prácticas que también para el desarrollo, como el deporte, las actividades sociales y otras actividades escolares en las que participan, y se animan más a preguntarle al maestro sus dudas, a salir de ellas, y hasta les gusta hacer la tarea. Claro, están motivados. Los maestros, ¿cuántos consideran que deben mantenerse actualizados y seguir estudiando? La mayoría. Y este es el nivel escolar. En las escuelas, el nivel de formación y de instrucción para su labor en las escuelas que analizamos. La percepción del rol que juegan en la formación académica de sus alumnos, según los maestros con mejor puntaje, es que saben ser parte del proceso. Si forman parte de un equipo, conocen cuál es el procedimiento para que puedan involucrarse en la toma de decisiones. Y se sienten muy respaldados por el director. Trabajan de manera organizada, muestran una actitud muy positiva, se comprometen, se involucran en la planeación, cumplen las reglas y son los principales responsables de la formación. Muchas veces hemos escuchado, es que los papás, es que el director, es que el periódico. Bueno, en estas escuelas los maestros asumen la responsabilidad y el compromiso de que ellos son los primeros responsables en el aula de la formación
a su cargo. Y el propósito también claro de todos ellos de que quieren salir bien evaluados. Quieren mostrar que su trabajo tiene efectos positivos. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones fruto de este estudio o análisis? Que los directores constituyen un elemento esencial en la escuela y su función parece ser exitosa en la medida de su compromiso. Se sienten como si fueran los dueños de la escuela en cuanto a la responsabilidad y el compromiso. Se sienten conscientes de ser directores, de que son los líderes y están dispuestos a trabajar el tiempo que sea necesario para sacarla adelante. Saben que de ellos depende mucho esta oportunidad para los niños de aprender. Tener reglas claras y armonía. La gestoría y el liderazgo del director no se les atora nada. Ay, aquí se le está atorando la manzana. El más importante en las buenas prácticas de una escuela primaria, de todos estos factores, es ese liderazgo del director. Los buenos directores obtienen resultados superiores al promedio, aún cuando haya carencia de recursos. Y las escuelas exitosas, con mejores prácticas también, pues dependen de ese liderazgo del director, de un plan de trabajo muy claro, e influyen, por supuesto, los factores de buena alimentación, ejercicio de los niños y el que hagan actividades extracurriculares. Les dejo, quien guste, una copia de esta presentación. Está en la página de Codecín, pero también, si nos dejan su correo electrónico, se las podemos enviar y quien guste una impresión, pues la puede pasar a recoger también con nosotros. Muchas gracias. Procederemos a reconocer las buenas prácticas directivas de los directores de escuelas primarias públicas de Sinaloa. Profesora Raquel Ureta Medina. Delia del Rosario Casillas Nájera. Carmen Beatriz Medina Zamudio. Margarita Peñuelas Loaiza. Manuel Burgos Galindo. Enoel Leiva Mellado. Javier Enrique Cañedo Patiño. Oscar David Osuna Moreno. Carlos Máximo Caballero Pinzón. Álvaro Paul Arredondo Aguilar. José Adán Pineda Barreras. Teódulo Ruiz Martínez. Rosario Medina Monzón. Everardo Godoy Angulo. Invitamos al maestro Álvaro Paul Arredondo Aguilar, quien dará un mensaje a nombre de los maestros reconocidos. Buenos días. Lo que no se evalúa, se devalúa. Y con esta frase quiero reconocer como director de una escuela primaria pública a quienes organizan este evento. Saludar con todo respeto a todas las personas que nos acompañan y pedir su permiso para expresar algunas ideas de mi experiencia como director. Existe en las escuelas públicas un arraigado vicio hacia el incumplimiento de la normatividad. La inasistencia y la falta de planeación didáctica
son los obstáculos más fuertes que se le presentan a un director que aspira a transformar la escuela que dirige y que pretende llevarla hacia la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Soy un maestro que siempre he estado convencido de que lo que sucede en una escuela es asunto de profes. Y si como director aspiro a que mi escuela sea de calidad, mi primera tarea es venderles este sueño o aspiración a mis maestros que integran el colectivo escolar. Es importante revisar junto con ellos qué escuela tenemos y qué tipo de escuela queremos tener. Escuchar sus propuestas y buscar el consenso en las múltiples acciones que se realizan en la escuela no es renunciar al liderazgo como director, sino más bien es apostarle al trabajo colaborativo. En mi experiencia como director, he aprendido que cuando le damos la oportunidad al maestro de proponer, este se siente más comprometido y fácilmente se convierte en el más fiel de los aliados en la tarea educativa. Conocer a mis maestros como personas primero y como profesionales de la educación después ha sido el punto de partida de mi tarea directiva. Diseñar el proyecto escolar o el plan de mejora, como se le nombra en la nueva política educativa, con la participación de todos, estableciendo metas y asumiendo compromisos con fechas y nombres de responsables, y acompañado de un mecanismo de evaluación que nos permita darnos cuenta de nuestros aciertos y nuestros errores, ha garantizado nuestro avance en el proceso hacia una escuela de calidad que hoy podemos presumir que tenemos. Unidos los maestros en una meta común, es fácil lograr la armonía en el ámbito escolar. Y esto se traduce en un trabajo impregnado de amor hacia los alumnos, quienes, la gran mayoría de ellos, encuentran en sus maestros el afecto y comprensión que no tienen en su casa, ya que existe un gran porcentaje de familias desintegradas, o bien con papás dedicados a actividades de mucho riesgo, por así decirlo. Nuestra escuela Nueva Creación, que más tarde llevará el nombre del profesor Santiago Zúñiga Barrón, es en la colonia Álamos Country de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, una fuente de esperanza para un verdadero cambio social. Porque nuestro sueño de formar a nuestros alumnos como seres humanos con deseos de superación y fortalecidos en sus valores más fundamentales, hemos logrado convertir a los padres de familia en nuestros mejores y más fieles aliados. Es para mí una gran satisfacción darme cuenta que con los pequeños pero constantes esfuerzos que realizamos día con día, se ha desarrollado en los niños, en los maestros y en los padres y madres de familia un alto sentido de pertenencia. Todos queremos a nuestra escuela. Los salones de clase lucen hermosos y con verdaderos ambientes alfabetizadores. En los resultados de aprendizaje figuramos entre los más altos del municipio de Ahome. Esto gracias a que hemos sembrado en los maestros el espíritu de competencia sin llegar a la rivalidad. ¿Y qué decir de los bellos jardines que distinguen a nuestra escuela? Puedo afirmar que son únicos por su esplendor, pero lo más importante es que son cuidados y respetados por nuestros alumnos. Mi mayor orgullo como director hasta este momento es haber creado en mi escuela esa cultura de la que les he hablado y que distingue a la comunidad escolar. Un director con sueños pedagógicos y siempre adelante de todos predicando con el ejemplo. Un colectivo escolar unido al trabajo educativo, actuando en un marco de armonía y de mucho amor hacia los niños. Y sobre todo desarrollando su trabajo con mucha vergüenza profesional. Contar con el firme y decidido apoyo de padres y madres de familia, siempre luchando junto con nosotros por convertir a nuestra escuela en la mejor. Mi más gratificante experiencia es haber participado en este evento. Gracias a CODECIN por haberme invitado a formar parte de esta experiencia, que para mí será inolvidable. Gracias por haber evaluado cada una de las escuelas de los directores aquí presentes, porque con ellos nos motivan a seguir buscando la excelencia. Aprovecho esta oportunidad
para decirle desde aquí al señor gobernador que en la comunidad que formamos en la escuela Nueva Creación hemos entendido y lo más importante, ponemos el ejemplo de que Sinaloa es tarea de todos. Muchas gracias. Invitamos a nuestros estimados directores a recibir sus reconocimientos de manos del licenciado Carlos Valderrama, presidente ejecutivo del CODECIN. Raquel Ureta Medina. Ella es directora de la Escuela Ramón López Velarde de Culiacán, Sinaloa. Delia del Rosario Casillas Nájera. Directora de la Escuela Primaria Marcos Mora Aguilera de Culiacán, Sinaloa. Profesora Carmen Beatriz Medina Zamudio. Directora de la Escuela General Álvaro Obregón, Culiacán, Sinaloa. Profesora Margarita Peñuelas Loaiza. Directora de la Escuela Primaria Juan Escutia de Culiacán, Sinaloa. Profesora Enuen Leiva Mellado. Directora de la Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas de Villabenito Juárez, Navolato, Sinaloa. Profesor Manuel Burgos Galindo. Es director de la Escuela Primaria Ingeniero Manuel Rivas Mejía de Culiacán, Sinaloa. Profesor Javier Enrique Cañedo Patiño. Director de la Escuela Primaria de Ana Laura Riojas de Colosio de Mazatlán, Sinaloa. Profesor Oscar David Osuna Moreno. Director de la Escuela Primaria Jaime Torres Bodet de Mazatlán, Sinaloa. Profesor Carlos Máximo Caballero Pinzón. Director de la Escuela Primaria Narciso Mendoza de Mazatlán, Sinaloa. Profesor Álvaro Paul Arredondo Aguilar. Director de la Escuela Primaria Federalizada Nueva Creación de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Profesor José Adán Pineda Barreras, director de la Escuela Primaria General Antonio Rosales de Higueras de Zaragoza, AOM. Profesor Teodulo Ruiz Martínez, director de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, Cerrillos, Campo 35, El Fuerte, Sinaloa. Profesor Rosario Medina Monzón, director de la Escuela Primaria Cuauhtémoc en Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
Profesor Everardo Godoy Angulo, director de la Escuela Primaria Constitución Mexicana, Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar esta ceremonia, escucharemos al presidente ejecutivo del CODECIN, licenciado Carlos Valderrama Verdugo. Muy buenas tardes, señoras directoras, señores directores. Es un privilegio para mí, de veras, ser al que les toque entregarles estos reconocimientos que posiblemente hace mucho se los debiéramos de haber dado. Estoy seguro que sus alumnos, sus escuelas, se sienten muy orgullosos por verlos recibir este reconocimiento. Sus comunidades y de donde vienen también están muy orgullosos. Esta mañana tuve la oportunidad de estar en un programa de radio, ahí dimos a conocer los nombres de ustedes. Créanme que mucha gente habló y se dirigió a Luis Alberto, que es el titular del programa, felicitándolos a todos ustedes. Ese es el impacto que tienen. Y es irónico que en un tiempo, cuando escuchamos que la educación no está avanzando, estamos aquí reconociendo esos valores que nos van a distinguir como mexicanos. No es casualidad que ustedes están aquí. Tenemos y debemos que reconocer el trabajo que hacen los sinaloenses, destacar esa labor incansable que tienen ustedes en años. Vaya pues mi reconocimiento, porque cada alumno se convierte en un hijo de ustedes, así los veo. Gracias una vez más por acompañarnos. El desarrollo de un gran futuro para Sinaloa tiene que ver, y mucho, con lo que ocurre en una escuela. Es en el aprendizaje de los niños y niñas que hoy estudian en 2,832 escuelas primarias de Sinaloa, así como lo oyen, 2,832 escuelas primarias de Sinaloa, y ustedes nada más son 18. Donde estamos formando las capacidades futuras de una sociedad, nuestra sociedad, para atender y responder a los cambios y retos de un futuro más próspero para todos. Por eso, lo que ocurre en las escuelas nos debe preocupar y ocupar a todos los sinaloenses. Un tema fundamental para producir mejores resultados en las escuelas primarias es el liderazgo y la gestión del director. El liderazgo escolar de las escuelas primarias es muy importante en el desempeño de los estudiantes. La gestión es decisiva para construir ambientes en donde los maestros, las familias y las autoridades trabajen juntas para lograr los mejores resultados. En resumen, se dice que detrás de un proyecto exitoso hay un liderazgo exitoso, y que sin duda, que no nos quede duda, al frente de una escuela exitosa hay un director exitoso. Tuve la gran experiencia de platicar con algunos de ustedes y al menos pude identificar algunas características excepcionales. Tienen todos ustedes una gran pasión por lo que hacen. Me impresiona de veras cuando platiqué con algunos de ustedes cómo se entregan a lo que hacen. Eso es indiscutible, pasión que los envuelve y se refleja cuando platican unos con ustedes. Tienen disciplina e imponen disciplina en su escuela y tienen un espíritu innovador. Una escuela que tiene un director apasionado con lo que hace compromete a su equipo de trabajo, a los maestros y a los padres de familia. Una escuela
en donde el director propone el orden y la disciplina, genera espacios de respeto y la responsabilidad se practican con los valores cotidianos. Una escuela con un director que innova cumple con lo estipulado por los programas escolares y va más allá en beneficio del aprendizaje de sus alumnos. Señores directoras y señores directores, gracias por compartir con CODECIN su experiencia y permitirnos que la compartamos con otros. Ha sido para nosotros un gran honor conocerlos. Les agradecemos mucho que hayan aceptado nuestra invitación para acompañarnos, especialmente aquellos que vienen de fuera. Déjenme decirles que pocos trabajos en nuestro país tienen tanto impacto en la competitividad y desarrollo como la labor de un director de escuelas primarias. Ustedes nos están ayudando a todos los sinaloenses a formar los ciudadanos del futuro. Esta enorme responsabilidad no puede ejercerse de otra forma más que con la nobleza de la pasión y el compromiso de educar cada vez mejor. Y es en ocasiones como estas en las que nosotros, los que tenemos el deber de entregar a las futuras generaciones un mejor estado del que recibimos, los que tenemos debe tener la oportunidad de solo decirles gracias, sino de trabajar con ustedes para que no se pierda el talento de un solo niño, porque no hubo un empresario, no hubo una autoridad o un maestro o una familia que hiciera algo por él. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Agradecemos su participación en esta actividad enmarcada dentro del mes de la competitividad 2013, desarrollando un gran futuro. Gracias a todos por acompañarnos en esta ceremonia.